media de la mañana. Pero estoy muy contento porque vamos a ir a un lugar que se llama Victoria. Como ven, ya vengo bien abrigado. Aquí traigo provisiones, unas papas. Ahorita vamos a ir a encontrarnos con Julia Valadares, mi amiga de Brasil. Si se fijan, todavía es como de noche aquí. Está bien raro el clima. Acompáñame. Vean qué bonito se pone Gastown ahorita, que no hay nada de gente. Okay. Vamos a tomar el Canada Line. Yo me confundo bastante con los camiones. Esta maravilla que se va a compasar. Y solamente la ponemos aquí. Y listo, ya pasamos. Ya las encontré, miren. Ya compramos el ticket, nos costó $17 y vamos a ir hacia el ferry. Yo dije, ay, está muy caro, pero ya que vi el barco y a dónde vamos y todo lo que vamos a hacer, dije, nah, eso me gasté 3 chelas. Entonces, está bien, es un buen gasto, chicos. Hello. Hello. Are you excited about this? Yes. Where are we going? Victoria. Va a atravesar parte del océano que nos va a llevar hacia Victoria. Para llegar a Victoria necesitamos llegar así. Si te vienes así manejando porque quieres ir a Victoria en tu propio carro con tus cosas, también puedes entrar. Pagas una cuota y puedes entrar con tu coche. Mexicanos, wow, con este lugar está increíble. Vean, estoy justamente en el top, en la parte de arriba del ferry. Y miren, hay una cafetería para que puedas disfrutar del viaje, y hay aquí asientos para que puedas disfrutar de esta maravillosa vista. Y cuando me di cuenta que teníamos permitido caminar por todo el barco y demás, me sentí, ya saben, yo en Titanic. Caminando en la popa, proa, popa, no sé cómo se le llame, la verdad. Tal vez hay una diferencia con otros países donde nos podrían tratar mal. Y acá no, acá me dijeron, ah, cuéntame. El señor me dijo, cuéntame, ¿dónde eres? ¿De dónde vienes? Ya le dije que de México, de Guanajuato, que debería estar ahí. Empezó a platicar conmigo un momento y ya después me dijo, disfruta tu café y disfruta tu estancia. Y pues aquí tengo un café. Entonces, la vida me ha puesto enfrente a personas muy importantes. Que nunca voy a olvidar. Y estos son los momentos en los que digo, cadena de favores, yo voy a hacer esto por alguien en algún momento. Porque sea cual sea la razón, este señor tuvo buen corazón y me movió mucho, y se los quería contar. ¿Cómo están? Estamos afuera del Parlamento de la ciudad de Victoria.
Este parlamento tiene una arquitectura neobarroca. Estamos justamente a un lado de la estatua que conmemora a la reina Victoria. La reina Victoria nació en 1837 y murió en 1701. Esta es la estatua que conmemora frente al parlamento a la reina. De este lado encontramos una estatua de uno de los soldados sobrevivientes que representa y conmemora a todos aquellos que pelearon en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra con Corea. La Guerra con Corea fue en 1950 y 1953. Y la Guerra de Afganistán entre el 2001 y 2014, esta es una guerra que pues a nuestra generación le tocó vivir. La insignia que ustedes ven ahí, se las voy a leer por si no lo alcanzan a ver, dice: ellos murieron de la forma más noble que muere un hombre, que es peleando por Dios, y de la forma más correcta y liberal, así como la muerte es inmortal. Este soldado representa, se supone que fue uno de los soldados que sobrevivió a esa guerra, y él representa la esperanza, el honor y la valentía hacia el país. Si ven por acá, Hay varias coronas que les traen de diferentes estados. Por ejemplo, aquí está British Columbia. Al fondo podemos ver qué dice. To Granda. Ahí está. ¿Qué tal? Para el abuelo. Esa que pues es el honor, ¿no? El honor de pelear. Esta es una frase que yo vi en todos los camiones. Pues, estando en Vancouver yo vi esa frase y no tenía sentido. Ya después que me explicaron toda esta cuestión de la veneración y el tributo que se les hace cada año en noviembre, entonces ya entendí y ahora todo tiene sentido de por qué este tributo que ven aquí es tan reciente. Hello. Hello. En 1956 es cuando Vancouver Island se colonizó y bueno, pues en el 60, entre el 56 y el 60, se empezó con toda esta cuestión del parlamento para poder crearse, para poder planearse, construirse, y fue en los 60 cuando ya comenzó la construcción. Aquí está pues, la Suprema Corte de Justicia, todas las cuestiones legales, ¿no? Ustedes saben que en Canadá pues es muy diferente que nosotros en México, empezando porque ellos tienen ministros en vez de presidentes. El parlamento es considerado una de las joyas que tiene Canadá, principalmente Victoria. De hecho, la construcción se quemó en el 57 y del 60 al 68 fue cuando comenzó este desarrollo entre el Senado, el parlamento y todas las cuestiones de justicia que se empezaron a conformar aquí. Este es uno de los monumentos que ha otorgado más atracción turística. Como ven, pues todo lo que nos rodea, aquí está el muelle, las calles, todo es así súper, es muy mágico. Aquí tenemos un poquito de todo lo que representa Canadá. En la parte de allá atrás, como pueden ver, hay algunos tótems inclusive. Water demo. You are the
mis amigas creen que encontramos la fuente de Trevi y que estamos en otro país, entonces ahí están sacando sus monedas para aventarlas y pedir un deseo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ahora en el parque Bacon. Bacon es como tocino, según yo. Bacon Park. Estábamos un poco asombrados porque el camino hacia el parque era un poquito tenebroso. Pero, como siempre, estoy preparado con mi cámara como gran fotógrafo. Quiero que vean nada más qué bonito lugar. Ven, Julia. Mi amiga Julia no ha dejado de tomar fotografías porque ama. Ellos me van a enseñar cómo bailar samba. En el parque Beacon. ¿Cómo me la pasaba? Yo estoy zapateando así como la hacía. Así que vamos a ver qué es lo que nos sigue sorprendiendo en este parque. Y quédense conmigo. Nos vemos para allá, ¿vale? Bye. Aquí estamos, amigos, en la calle más estrecha de Latinoamérica, pero ¿saben qué es lo chistoso? A mí no me van a engañar, digan, a mí no me van a engañar, porque en Guanajuato nuestros callejones son así, apenas cabeza, ¿a poco no? Esto no es la que, no sé quién hizo este estudio, pero esta no es la calle más estrecha. Aún así vamos a conocerla, vengan. ¿Cómo ven, chicos? Ya nos cuentearon con que esta era la avenida más cortita de Latinoamérica. No es cierto. Es el Callejón del Beso. Aquí no los contiene. Es el Callejón del Beso. Pero no es esta bonita, miren. Hay un buen de tiendas. Son aparentemente, como siempre, tiendas para mujeres. Con moda, ropa y así. Y funciona. Yo quiero avanzar, pero mira, no trajiste mi dinero, te pasas. Guadalupe, no piensas estar en Taruga. Vámonos. Ya te dije que no lo iba a comprar.
No me traje mi monedero, cállate que no sepan que tenemos dinero. Y bueno, chicos, ya vamos de regreso después de un día muy productivo, después de habernos echado un cafecito. Lo único caro fue el ferry, pero porque lo vamos a pagar de regreso. Entonces no son $17 nada más, son $34 los que tienen que reservar para viajar. Pero vale la pena, la verdad está muy bonito, me la pasé súper bien y es uno de los lugares a los que tienen que venir. En la próxima y seguiré buscando el sueño canadiense. Bye.